Son los versos que van del primero al número 12. En la pizarra tenemos escrito el verso 10, que es el verso más importante de esta sección. Srila Prabhupada, Sri Shukadeva Goswami dijo: Maharaj Pariksit, conforme me has preguntado acerca del deber de la gente que se halla en el umbral del anochecer introspectivo y reflexionar acerca de quién somos, cuál es el propósito de la vida, qué hay después de la muerte, ellos estén situados en diferentes posiciones altas y bajas a los ojos de la sociedad humana. Pero uno debe saber con toda certeza que a menos que uno indague tacto con un maestro espiritual iluminado, no puede llegar a entender por completo la verdadera naturaleza del ser, etc. Cientos, incluso esa clase de personas inteligentes, pueden olvidar la relación que tienen con el Señor. Todo el proceso del Bhakti Yoga es, por ende, un restablecimiento ética sensato. Una persona manishinam, como Maharaj Pariksit, debe entonces entregarse a Sri Krishna y de estar hablando, aunque no lo creamos, somos nosotros. Todos estamos a punto de morir. Sí, aunque 50 años, 50 años a 10 años es 5 veces más. Y de un modo prácticamente inconsciente o subconsciente, calculamos mucho del tiempo en base a llegar a verle de un modo personal y poder escuchar, cantar y recordar acerca de él. Eso es lo que ha explicado al momento y le dice que te ha respondido. Me acuerdo que en Jaipur, donde está el templo de Govindalli, justo a la derecha, hay como un edificio pequeñito que va la gente muy mayor a morir, para estar absortos. El capítulo consta de 25 versos y vamos a mencionar un pequeño resumen de los contenidos. La importancia de la glorificación de Krishna, el Krishna Katha, los temas de Krishna, que están hablando estas dos grandes almas, el maestro Shukadeva Goswami, personal, debe adorar al amo de los Vedas, el señor Brahma o Brihaspati, el erudito sacerdote, aquel que desee tener. Debe adorar al fuego, y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los vasus. Debe adorar, y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar, y si desea tener, debe adorar a los demonios. Y aquel que desee complacer los sentidos
debe adorar a la luna. Pero aquel que no desee nada de Moksha kama udarati, Moksha kama udarati, Tibrena bhakti yogena, Tibrena yajeta purusham param, Yajeta purusham param, Akama sarva kamo vam, Akama sarva kamo vam, Moksha kama udarati, udarati. Deseo material o que desee la liberación debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Significa que el rayo del sol no es independiente del disco solar. En consecuencia, aquel que desee fundirse en el supremo Brahmajyoti de adoración de los diferentes semidioses. Como el Bhakti Yoga es, pues, el medio supremo de autorrealización, aquí se reconoce, por ejemplo, cuando hacemos la declaración de la renta, yo no, porque soy monje, no tengo para declarar, pero los que hacéis la declaración de la renta, a veces, por eso este verso dice que incluso si estamos llenos de deseos materiales, debemos adorar directamente a Krishna. En base. Y ahora habla de los diferentes tipos de, el ejemplo de los dedos. Los dedos tienen la función de servir a la totalidad del cuerpo. Movimientos, a veces los que hacen grafitis así, que quieren ser gente heavy, gente dura, pintan dedos cortados, ¿verdad? Sí. ¿Habéis visto a veces? Bien. Carlos, un dedo que era una chica, ¿verdad? Unos escobazos, no sé qué se llama, fue una chica muy, muy macho, la impresión que tenía era un hombre que pegaba. Vestir. Es decir, que el mundo material tiene causa esas impresiones muy, muy fuertes y consciente para crear miedo a las personas y que paguen y callen. Por ejemplo, si te asustan, hay una guerra terrible, de manera similar muchas veces en el mundo contemporáneo, la sociedad está diseñada de tal manera para crear y que las personas, cuando le pedí a un donativo, como ya no era un atraco, pues dije, bueno, de un donativo eso no es nada. Pero era una manipulación psicológica, la usaba al servicio de Krishna, pero estaba al límite de Prabhupada. Sin deseos no significa entonces hacerte como la piedra, sino estar consciente de la verdadera forma de altruismo, filantropía, socialismo, comunismo, etc. De nuevo está hablando, no habla de inteligencia material, sino habla de la iluminación espiritual. El término sánscrito kama quiere decir deseo, akama quiere decir libre de deseo. El espíritu kama o el deseo de satisfacer a uno mismo se exige todos los demás, shakale quiere decir todos, todos los demás ashanta, no tienen paz. Y especifica
quiénes son todos los demás. Bhukti, que es todavía peor que el Sarvakama, que desea cosas materiales. Sarvakama quiere decir que desea todo tipo de cosas. Quiere de todas esas cosas para tener tranquilidad, para tener paz. Pero el deseo sigue siendo egoísta. Hace volverse uno con el Señor, a sus parientes, en aras de su propia satisfacción. Pero como era un devoto puro, accedió a pelear al indicárselo el Señor, porque recobró de obtener ningún resultado que proceda de los semidioses sin recibir la sanción del Señor Supremo. Por lo tanto, una persona más amplia puede, sin ninguna mezcla de karma y jnana, así como el rayo solar, que no está mezclado con nada, es muy fuerte y en consecuencia vibra a sí mismo. Inclinados al latido. Eso lo dice Sanatán Maharaj en su libro, ¿no? Que ellos, claro, ellos enseñaban prácticas de astanga, decía a Prabhupada, usted va a tener éxito porque los americanos... El turismo de los americanos en Dios confiamos. Sí. Está hasta en el billete de dólar. Pero lo tienen también en cash. En el rublo no han puesto el... nada más contra los rusos, ¿no? Pero en el euro tampoco lo hemos puesto. Tanto la cultura griega como la... Es un poco la imagen, no, nada contra la cultura romana, ¿no? Pero que había que esa tendencia de complacencia de los sentidos era más fuerte. ¿Y los cuantos? Seriedad. Tivrena Bhakti Yogena. Tivra, como dice aquí, es directamente, sin rodeos. No solamente cuando...